Aquí la voy a dejar colgando. No se rota. Te voy a jugar. Ya. Buenas tardes, amigos. Vamos a llevar estas dos partidas que tenemos. Dos partidas que tenemos aquí al fondo: Ramón Zamora contra Raimundo Muñoz y Silvino contra el maestro. Gustavo, que le ganó un día al maestro Pisa. Voy a jugar, sí, a mi compañero que me ayuda a transmitir, se los comentaremos. Dejo abierto el micrófono. Thank you.
Me acuerdo que sacó el día con el la vida. Ahí estaba, hombre, ahí, en la fecha. No, va. ¿Ya le va? No, bien. Gracias.
Gracias.
Bien, buenas tardes, amigas, amigos. Gracias.
Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos llegando aquí a Club Cid Villarreal, la catedral de y bueno, estamos viendo aquí ya una partida entre Ramón Zamora, que se encuentra en el tiro, en contra de Raimundo Muñoz. Sean bienvenidos todos, amigas, amigos, a esta su página, como yo también acabo de llegar. Pero bueno, estamos viendo a Raimundo Muñoz, que lleva 8 carambolas contra 3 de Ramón Zamora de Toluca, amigas, amigos. Vemos el tiro de pasebola que realiza Raimundo Muñoz y se le va esta posibilidad. Un segundito, voy a tener una silla para narrar la partida, si usted no tiene inconveniente. Sean bienvenidas, amigas, amigos, a esta partida que está realizándose entre Raimundo Muñoz y Ramón Zamora de Toluca. Nos encontramos aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, donde estamos viendo que con esta carambola se pone 9 carambolas Raimundo Muñoz en contra de quien se encuentra en el tiro, Ramón Zamora, con 3 carambolas. Estamos en la fase de muerte súbita, amigas, amigos, donde, bueno, el día de hoy sí vamos a contar ya con campeón de este torneo quincenal que se realiza aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. Vemos a Ramón Zamora. Quien se va por ese tiro de registro y la carambola va a ser muy buena. Y bueno, se deja nuevamente una posibilidad de continuar en serie. Vamos a ver si lo logra mantener. Vemos el tiro que va a realizar. Y es una carambola más, son 2 en serie, amigas, amigos. Muy bonita carambola. Y ahora sí le queda un poquito ya más complicada a Ramón Zamora. No está el marcador así como Jim Rodríguez. Ahorita el tractor y su marcador, nomás es que tiene que terminar el tiro y ya son 3 en serie las que lleva. Qué bonita carambola por parte de Jonathan Hernández. Dice saludos desde León, Guanajuato, un fuerte abrazo. José Ángel Valencia, bienvenido, amigo Toño. José Ángel Valencia, te mandamos un fuerte abrazo, ya estamos aquí. Carlos Leonel Montaño, saludos desde Mexicali, grandes jugadores presentes. Carlos Leonel, a ver si nos echamos un mensajito, por favor, después, en cuanto termine las partidas, te echo un mensajito. Te mando un fuerte abrazo, deseándote, pues, nuevamente que este año que viene sea de mucha prosperidad y de bienestar familiar. Y bueno, estamos viendo, amigas, amigos, a Ramón Zamora, a quien se le va ese tiro, pero 3 carambolas, perdón, en serie, lo van a poner. Vamos a ver que se las anote para ver cuántas realmente hizo. Yo, sí fueron 3, lo ponen 6 carambolas, 9 para quien se encuentra en el tiro, el maestro Raimundo Muñoz. No logro percibir qué carambola, qué tiro realizó, pero sí logró hacer eso. Thank you.
Sí, Carlos Hernández Montoya, qué bueno que estás. Tienes la oportunidad de disfrutar de estas partidas que estamos viendo. Miren qué bonito está jugando Ramón Zamora de allá de Toluca. Muy buen tiro el que acaba de realizar en ese tiro de pasebol, y hace una carambola exacta, pero excelente. Y bueno, está realmente poniéndose al tú por tú en esta partida en contra de Raimundo Muñoz. El tiro queda un poco complicado, está un poco pasado, no alcanza a ver la banda como para tirar registro. Y creo que se va a ir por un tiro en una especie de pata de gallo larga, a vuelta y media. Creo que tiene un registro corto, vamos a ver. No, se va por un tiro largo. Y si se logra pasar un poco. No, es bueno la carambola. Se le va por muy poco la carambola a Ramón. Pero el marcador lo pone en 7 carambolas a 9. 9 para Raimundo Muñoz, que se encuentra en el tiro. Vamos a ver ese tiro a 2 vueltas. Si a ver si no choca. Se le hace pifia el tiro a Raimundo Muñoz, amigas, amigos. Y ese tiro, pues es una oportunidad que se va muy buena. Y le deja la posibilidad nuevamente de un registro a Ramón. Vamos a ver a Ramón Zamora qué es lo que va a intentar aquí. Sí, sin duda, Carlos Leonel, una muy buena partida la que estamos presenciando, donde estamos viendo efectivamente se va por un tiro de registro. Qué bonita carambola por parte exacta, 3 bandas la que tira Ramón, y es una carambola, lo ponen 8 carambolas a 9, muy cerca de alcanzar a Raimundo Muñoz. Vemos el tiro de registro con recorte y es excelente, y se empareja la partida, amigas, amigos. Ramón Zamora, quien se encuentra en el tiro, 9 carambolas contra 9 de Raimundo Muñoz, pero continúa en su serie Ramón Zamora. Nuevamente se va por un tiro de registro con recorte, y esa carambola también va a ser buena. Y bueno, se pone una carambola arriba de Raimundo Muñoz. Sí, Carlos Leonel, está el nuevo maestro Ubaldo Sánchez, también está jugando. Y a ver, en un momento más lo vamos a buscar, a ver qué partida le toca, a ver si podemos transmitir algo de Ubaldo. Ahí se le va la oportunidad en ese tiro. Le impacta el choque y le desvía la dirección que llevaba la bola, pero 3 carambolas más lo ponen en 10 carambolas a 9 en contra de Raimundo Muñoz, quien me parece que se va por un rampersé. No lo convence el rampersé. No está muy convencido para tirarla, pero lo va a tener de reversa. Vamos a ver, mire, y le vuelve a hacer nuevamente pifia el tiro. Son 2 tiros con pifia, y vamos a ver cómo le responde el... Fíjense, amigas, amigos, que me he dado cuenta, porque bueno, jugando yo también, cuando estoy jugando, que cuando uno tira con cierta indecisión,
el tiro regularmente a veces te hace pifia, y es por eso, porque realmente no estás convencido de lo que estás tirando. Lo estás tirando porque crees que no tienes otra alternativa, y entonces realizas el tiro y te aflojas en la muñeca, y regularmente eso es lo que pasa, ¿no? Se te va la oportunidad. Elías Aguirre, son para los 16. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes. Rickmar Vélez, saludos. Un fuerte abrazo a Rockmar Vélez. Fuerte abrazo. Bien, estamos viendo el tiro que realiza Ramón, un tiro con recorte. Vamos a ver si logra alargar lo suficiente. Y creo que sí va a tocar la carambola. Efectivamente, una carambola muy buena. Logra alcanzar perfectamente bien la bola y le queda, miren, una oportunidad muy buena. Un tiro de registro, pero relativamente cómodo. Y efectivamente lo realiza muy bien con recorte Ramón Zamora. Y ya son dos carambolas en serie, amigas, amigos. William LK pregunta cómo va Ubaldo. No sabría decirte, pero déjame ver si está jugando Ubaldo. Me parece, miren, tenemos a Efraín Galindo que está jugando contra Miguel Díez y va perdiendo Efraín Galindo 5 a 8. Tenemos a Nicandro Herrera que está jugando en contra. Ahí no sé cómo se llama este joven con el que está jugando Nicandro, pero va perdiendo Nicandro 8 a 14. La partida que estamos presenciando, que lleva 13 carambolas a 9 en contra de Raimundo Muñoz. Allá tenemos un receso. Estamos viendo al maestro Licona en contra de la máxima potencia. No sé cómo está el marcador, pero ahorita se los voy a dar. Está jugando Moisés Soto en contra de Israel Velázquez. Iba ganando Israel Velázquez 6 a 7. Estamos viendo a Osorio también está jugando contra. Contra el Cachas. Contra este señor que le dicen el Cachas. Y va jugando el Cachas 21 a 8. Vemos el tiro de Ramón Zamora en ese tiro de registro largo. Y se mueve porque sabe perfectamente que se había pasado un poco. Y dice, no puede ser como dejé ir ese tiro. Bien, pues 20-20 el marcador entre la máxima potencia en contra del maestro Licona, 20-20 el marcador. Carlos Elías va perdiendo con un marcador de 13 a 7, va perdiendo Carlos Elías en contra de Johnny Alvarado. Así las cosas, amigos, amigos. Y bueno, también estamos viendo que regresa Silvino. Ahí no recuerdo el nombre contra quién está jugando Silvino, pero va ganando Silvino 16 a 13. Pues
José Alexander, hola, buenas tardes, los saludo desde Santiago de Chile, muy buena transmisión. Muchas gracias, gracias a ti, José Alexander, por estar en la señal y un fuerte abrazo hasta allá, hasta Santiago de Chile, donde te encuentras en este sábado villarístico. Carlos Daniel Montaño dice, de lo mejor que hay en México, excelentes jugadores. Sí, te he de comentar, Leonel, que de verdad llegaron muchos jugadores muy fuertes. Entonces, pues son partidas demasiado fuertes. El que gane aquí, de verdad, pues es toda una proeza, porque es un puro jugador muy fuerte. No sé si iniciando el año todo el mundo quiso jugar un torneo tan fuerte como este que están viviendo. Y les voy a ir monitoreando poco a poco las partidas, amigas y amigos. Vemos a Ramón Zamora, que se le va ese tiro, pero sigue en esa ventaja y cada vez haciéndolo un poco más más grande, 17-9, ganándole a Raimundo Muñoz. Quique Moreno, saludos, maestro, desde Idaho, Estados Unidos, hasta el Villar Moreno de Puruandiro, Michoacán. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de allá de Villar Moreno en Puruandiro, Michoacán. Gracias por estar en la señal. Quique Moreno, te saludamos y que estés muy bien allá en Estados Unidos, que te encuentres bien y que haya mucha salud, paz y bienestar. Fausto Aranda, saludos desde Bogotá, Colombia. Buena transmisión, gracias, Fausto Aranda. Te mandamos fuerte abrazo también desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. Carlos Leonel Montaño dice, un deleite verlos jugar y aprender de grandes jugadores. Fíjate, Leonel, que yo siempre he tenido la idea de que sí se aprende mucho de viendo, también se aprende bastante. Porque yo, por ejemplo, aquí que los tengo un poco más cerca, estoy viendo dónde está pegando. Por ejemplo, ahí estamos viendo que está dando uno de efecto, por ejemplo, aquí en Ramón. Desafortunadamente el choque no lo consideró muy bien y pues impacta, pero sí se va uno dando la oportunidad. El marcador, amigas, amigos, 9 para Raimundo Muñoz, 17 para Ramón Zamora en esta partida que estamos presenciando. Víctor Gaitán Corona, ya se está durmiendo la pata de tanto que se tarda en tirar el don. Saludos. Pues tienen que sobreponerse, precisamente es parte de las, miren, se le va la carambola por muy poco a Raimundo Muñoz, es parte de la estrategia. Hay jugadores que juegan demasiado, demasiado lentos, pero es parte de su juego y bueno, se vuelve una estrategia eso, para la gente que juega con mucho, mucho pensando en cada tiro. Y a veces hay gente que se la desespera, sobre todo a esos jugadores que juegan demasiado rápido, como es Heriberto Aristizábal Casquillo, quien juega demasiado rápido, Alejandro Pisa, que también juega demasiado rápido. Entonces, este tipo de jugadores los ponen en jaque, porque tienen que saberse mantener en ese terreno. Pascual Cañas dice, saludos. Francisco Jaramillo, saludos desde Nueva Jersey. Le mandamos a Francisco Jaramillo un fuerte abrazo hasta allá, hasta Nueva Jersey. Quique Moreno, gracias, maestro, mis mejores deseos para usted y su familia en este nuevo año. Quique Moreno también, de verdad, te deseamos que te la pases muy bien, que estés bien, que haya salud, paz y bienestar, que lo demás creo que llega por añadidura. Entonces, pues te mandamos, Quique Moreno, de verdad, que este año sea de mucho éxito y que sobre todo haya mucha salud familiar. Carlos de Unión Montaños, sí, claro, miras carambolas que nunca habías visto y son recursos para mejorar a nivel. Y cosa de practicarlo, de Unión, sin duda, siempre practicar los tiros que estamos viendo nos permiten ir a entendiendo cómo se tiran. Jap Jap Mar, aún anda por ahí el maestro Saúl Corro. No lo he visto, pero ahorita me voy a checar, porque ayer sí se fue ya muy bueno tarde, ya cuando se acabó el torneo, él todavía se quedó aquí un rato. Nosotros ya nos fuimos como eso de las 10 de la noche, él todavía se quedó. Thank you.
A Dani Lugo le mandamos un fuerte abrazo. Dani, gracias por estar en la señal. Un abrazote y muchas felicitaciones de Año Nuevo, Dani Lugo. ...17-10 el marcador... ...10 para Raimundo Muñoz, que se encuentra en el tiro, amigas, amigos. Les recordamos, Raimundo Muñoz, hace 32... no sé si Ramón Zamora, creo que él hace 30... pero ahorita voy a consultarlo, amigas, amigos, para que sepamos cómo va. Ahora sí, una carambola buena por parte de Raimundo Muñoz, y vamos a lograr si se puede volver a poner en el juego, porque sin duda ahorita con el marcador que no lo favorece, en un tiro realizado por Ramón, se puede acabar esta partida, amigas y amigos. Así es el billar, y ya uno tiene que entender cómo se... es toda una estrategia. Creo que si el ajedrez es estratégico, también el billar juega mucha estrategia. Vemos el tiro, evita muy bien el choque y hace un recorte en ese tiro de registro, pero se le vuelve ahí la cara, no la logra cabecear. Parecía que se le iba la carambola y dije, qué suerte tiene Ismael Romero. Saludos, maestro. Disculpe, ¿cómo va el maestro Silvino? El maestro Silvino va ganando 18-13 en el marcador. Carlos Vinasco, marcador. El marcador en estos momentos, con las dos carambolas que lleva en serie, con las tres carambolas que lleva en serie, lo pone en 13 carambolas a Raimundo Muñoz contra 17 de Ramón Zamora. Mar, si es así, un saludo para él y para ti, Toño. Saludos y gracias. Mauricio Silva Reyes. Toño, buenas tardes. Una pregunta, ¿cada cuándo se realiza este torneo en el Villarín? Se realiza regularmente cada mes. Es mensual. Ahorita están viendo porque, para no encimar las fechas, ayer precisamente Luciano en la noche estaba comentando los días, y se lo voy a poner en tentativa, porque no quiere que se... creo que lo va a tener que recorrer al día 14, 15 y 16. La cosa es que no caiga en sábado, porque él tiene un compromiso, no sé, de un torneo de billar femenil. Entonces tiene que hacerlo en miércoles, jueves y viernes. Yo les voy a dar la fecha nada más, amigas, amigos, para que ustedes estén al pendiente y podamos ver pues excelentes partidas. Y se hace una vez al mes, en ese momento yo creo que lo va a adelantar, o no sé si ya cada 15 días, déjame preguntar, porque ya de verdad ya, antes sí tenía sus fechas establecidas, pero como también han surgido muchos torneos de billar, pues las fechas las tienes que acondicionar. Por ejemplo, no vas a jugar encimándolo con el de que próximamente viene, el de León Guanajuato, ¿no? El que viene allá en Villar Diamante, porque pues realmente te quedarías solo. Villar Diamante, ese torneo tiene bastante, bastante aceptación por parte de los jugadores, y regularmente todo el mundo quiere ir a jugar ese torneo, que sin duda le da mucho prestigio a quienes logran llegar al podium en esos encuentros. Entonces, si hicieras en esas fechas el torneo aquí, no tendrías realmente oportunidad de competir con aquel torneo. Entonces eso hay que ajustarlo. Dos carambolas más para Ramón Zamora, lo ponen 19 carambolas contra 13 de quien se encuentra en el tiro, Raimundo Muñoz. Y bueno, continuamos, amigas, amigos, desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, donde ya puso a funcionar Lalo, ¿cómo le dicen cómo le dicen a la aspiradora? Alguien le dio un término que me dio risa, pero no me acuerdo cómo se llama. Víctor Gaitán Corona, dile a Licona que le mande que la carne de burra no es transparente. Sí, se paró y miró enfrente, y ya le iba a decir, pero ya de pronto se movió porque le tocaba tirar. Luis Armando Galván, dile que ahí está bien, que no estorba. Gracias por sus comentarios. Dani Lugo Arias, muchas gracias, Toñito. Igualmente un abrazo de regreso. Que estés muy bien, Dani.
fuerte abrazo, Carlos Viñasco. Marcador, claro que sí, te doy el marcador. 13 carambolas para quien se encuentra en el tiro. Raimundo Muñoz, 19 para Ramón Zamora de allá de Toluca. Y vamos a ver el tiro que está realizando Raimundo Muñoz. Se va a ir por un tiro de registro por fuera. Vamos a ver si lo logra realizar. Se va hasta el 2 y vamos a ver, creo que se quedó pasando. Efectiva. Miren cómo la precisión, él sabe perfectamente que se va a ir un poquito largo. Y efectivamente se pasa por muy poco. José Granados ya jugó, Ubaldito Sánchez. No, no está jugando Ubaldo Sánchez. Juega yo creo que en la próxima ronda, amigas, amigos. Israel Romero, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, Calaco. Juárez Gutiérrez, saludos cordiales desde Chimalhuacán de Levillares, Club Calaco, Dios los bendiga. Igualmente, Calaco Juárez, que Dios te bendiga y que feliz año y que haya mucho éxito en ese precioso billar, en Villares Club Calaco. Carlos Alberto, un saludo, Calarca, Quindío, Colombia, presente, bendiciones. Carlos Alberto Montaño, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Calarca, en Quindío, Colombia. Francisco Bonilla, la licuadora, sí. Pusieron a funcionar la licuadora y pues de verdad se pierde ahí completamente. Gracias, Francisco Bonilla. Carlos Leonel Montaño, qué gran jugador le tienes. La tiene difícil el maestro Muñoz. Juega muy bien este señor Ramón. Él es más, es un acérrimo jugador de aquí, que viene constantemente aquí a Villarín. Siempre lo vemos enfrentando aquí a los jugadores. ¿A qué hora juega? Sí, me comenta Luciano, a quien le mandamos, por cierto, un fuerte abrazo a Luciano. Me comenta que en la próxima ronda juega Ubaldo Sánchez. Y que, por cierto, están aquí estrenándose dos maestros nuevos, que la verdad no la tienen fácil, muchos jugadores, de mucha calidad viarística, entonces pues no está fácil. Pero vamos a hacer un recorrido, amigas, amigos, por las mesas. Estamos viendo que ya Miguel 10 ya se puso 14-13, ganándole ya a Efraín Galindo. ¿Ven cómo lo llevaba? Pues ya va ganando Miguel 10, 14-13. Luego estamos viendo a Nicandro, buenas, ¿cómo estás? Buenas, aquí andamos. A Nicandro Herrera, quien va también ya cerrando la partida, está jugando muy bien. Va 13 Nicandro contra su contrincante que lleva 15. Una partida que también ya se puso de a peso. La que estamos viendo a Ramón Zamora, quien lleva 19 carambolas contra 14 de Raimundo Muñoz. Estamos viendo también la partida que está realizando Silvino Ortega de Tlaxcala. ¿Cómo se llama? Les doy el dato ahí ahorita. Va ganando 25-14 Silvino. Licona ganó. Gana Licona, amigas, amigos, a la máxima potencia 32-28. Carlos Elías continúa perdiendo 25-17. Moisés Soto gana 17-12 en estos momentos a Israel Velázquez. Y ya ganó el Cachas también su partida. Esas son las partidas que tenemos, amigas, amigos, en estos momentos. Espero que esta panorámica, pues bueno, miren qué bonita carambola por parte de Raimundo Muñoz. Por cierto, me están comentando que es su cumpleaños de Raimundo Muñoz hoy, amigas, amigos. Vamos a ver si podemos organizar un pastelito para disfrutarlo con él. Digo, de verdad es que es tan bonito de pronto reconocer que un año más de vida habla de que
Bueno, estamos en un camino en el que estamos en lo incierto, pero en los momentos que podamos disfrutarlos y vivirlos, hay que disfrutarlos. Y Raimundo Muñoz hoy está con nosotros, nos estamos acompañando aquí en Club Cid Villarín, y ustedes acompañándonos también a través de su monitor en estas redes móviles. Pues hay que disfrutar, amigas, amigos. Vamos a ver si podemos hacerle un pastelito ahí a nuestro amigo Raimundo Muñoz, que por cierto nos ha regalado y nos ha dado grandes satisfacciones villarísticas, amigas, amigos. Sí, Calaco, le hago llegar tu saludo a Peñalosa, que por cierto te digo, le ganó ahorita le ganó Licona, el maestro Gloria Almaraz. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar en la señal. Salvador Fajardo ya agarró su juego a la patita. Sí, yo creo que ya se acordó que es su cumpleaños y que tiene que entrar con el pie derecho, yo creo. Pimpo en pleno, la de la carambola que no salió, dice. Lo de la carambola que no salió. Rangel Abraham, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Rangel Abraham. Jairo Alberto La Pata es un jugadorazo, sin duda, Jairo Alberto. Y bueno, amigas, amigos, continuamos, amigas, amigos, 21 carambola para quien se encuentra en el tiro, Ramón Zamora de Toluca contra 18 de Raimundo Muñoz, amigas, amigos. Así estamos aquí en la panorámica que les acabo de presentar, y espero que ustedes, disfrutando desde el lugar donde se encuentren, de estas excelentes partidas. Alex SG, ¿cómo quedó el Cachetes? Fíjate que no sé, pero ahorita pregunto, ayer estuve platicando con el Cachete, no sé si, creo que ya lo eliminaron, creo que desde ayer ya lo eliminaron SG. Sí, que desde ayer lo eliminaron a nuestro amigo el Cachetes, Ernesto Corral. Hola, Toño, buenas tardes, fuerte abrazo, Ernesto Corral, también gracias. Y feliz año, Ernesto. Pimpon Plano, si Israel le pidió disculpas al maestro Ramón por la carambola que no le valió. Sí, mira, ya nos dieron ahí el dato, ¿no? Alex SG, muchas gracias. Gracias a ti por estar en la señal. Bueno, estamos viendo a Raimundo Muñoz en ese tiro que hace excelentemente bien. Amigas, amigos, y esta partida cada vez se está poniendo más complicada. Toda vez que Raimundo Muñoz ya empezó también a despertar del letargo en el que se encontraba. Estaba Y vamos a ver si a tiro a cinco vueltas la carambola es buena, y muy buena la carambola, amigas, amigos. Creo que la partida está a punto de emparejarse, y eso, amigas, amigos, pues va a ser muy buena. Muy buena, y creo que está emparejada ya la partida, amigas, amigos. Vamos a ver. Mientras estamos viendo a Silvino, que Ortega, que ya va ganando 27-16. Nicandro Herrera, que sigue perdiendo 14-17, pero también está como que despertando. Nicandro Herrera le choca, ¿no? Miren, ya empezó a jugar por nota a Raimundo Muñoz, como que tuvo que apretar, y porque sinceramente creo que Ramón estaba en muchas posibilidades de ganarle a Raimundo Muñoz, estaba jugando muy bien, está jugando. De hecho, vamos a ver ahorita cómo va a responder Ramón frente a la embestida que ahorita en este tiro La Pata está realizando, porque es una carambola más, y ya son 5 en serie, si no estoy equivocado. Entonces lo está poniendo en 23 contra 21. Vamos a ver el tiro a dos vueltas que realiza Raimundo Muñoz. Miren qué bonito, logras evitar el choque en la primera. Vamos a ver si, creo que el choque en la segunda también lo va a lograr evitar. Se queda, y es una carambola más. Y miren, le queda nuevamente, pese a que le queda un tiro, como se dice, a caballo, pero es un tiro que creo que sí lo sabe. Miren, sabe muy bien apoyar en la banda la mano y dar el efecto correcto, pero se va hasta la esquina, amigas, amigos, ese tiro, pero no, por eso se deja de hacer la carambola,
parecía que si entraba al cero se iba a ir, pero logra un poquito antes. Y bueno, ahí vemos ese tiro, sí, muy, se queda demasiado corto en ese tiro Raimundo Muñoz, pero creo que fueron 6 carambolas en serie, 7 carambolas en serie, amigos, amigos, lo cual lo está poniendo ya en 25 carambolas contra 21 de Ramón Zamora de Toluca. Así las cosas, amigas, amigos. En un momento más les voy a hacer otra vez nuevamente. Bueno, ya les comenté, la máxima potencia ya se quedó eliminado del torneo, ganándole el Icona. Miren, se queda demasiado pasado el maestro Ramón. Vemos el tiro que va a realizar Raimundo Muñoz, un tiro a dos vueltas. Creo que tiene demasiada corbata y se va a ir con probabilidades. No, si le sale perfectamente bien. Qué buena carambola por parte de Raimundo Muñoz. Mientras que vemos a Nicandro Herrera que ya se puso 17-17 en el marcador. Vemos que continúa Miguel Díez ganándole a Efraín Galindo con un marcador de 19-14. Vemos a Silvino Ortega que va ganando con un marcador también de 29-17. ¿Cómo estás, Angie? Ahorita por aquí nos vemos. ...21-15 ganando Moisés Soto a Israel Velázquez. Carlos Elías perdiendo también. Con un marcador de 29-23. Y bueno, ese es, amigas, amigos, el panorama que estamos viviendo aquí en Club Cid Villarín, la Catedral del Villar. ¿Cómo se llama? Bien, Nicandro Herrera está jugando contra Edgar Martínez y va ya ganando Nicandro 18-17 a Edgar. Y Gonzalo, que es de aquí de Club Cid Villarín, está perdiendo ya 31-18 en contra de Silvino Ortega de Tlaxcala. Así las cosas, amigas, amigos. Bueno, continuamos. Y Raimundo Muñoz ya está enrachado. Ya le ganaron a Gonzalo. Le gana Silvino. Un marcador de 32-18. Mientras. Se queda un poco pasado. Vamos a ver. Sí logró tocar la bola la bola roja a Raimundo Muñoz. Pensé que no la había acariciado, amigas, pero sí la acaricia. Vamos a ver ahí el tiro que va a realizar. Me parece que deja, ¿no? Con recorte de. Y se queda demasiado corto. No. No logra. Pero las tres carambolas que acaba de realizar Raimundo Muñoz lo pone ya en 30-21. Está tan solo 2 carambolas de obtener el triunfo. Jorge Arriola, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar en la señal. Y pues siempre es un gusto saludarte, Jorge. Espero que te encuentres mejor. Me habías comentado que estabas un poquito malo de la presión, pero espero que ya estés bien. Fíjate cómo pasan los años y oyen, ya no hablamos a veces tanto de las aventuras que vivimos, sino de las enfermedades que padecemos. Y ni modo, pues así es el proceso de la vida. Jorge, te mando un fuerte abrazo y que estés recuperando, que te encuentres muy bien, igual que tu papá y tu hermano Armando. A toda la familia les mandamos fuerte abrazo desde aquí, desde Club Cid Villarín, la Catedral del Villar, al maestro Jorge Arriola.
Manir Infante, felicidades al maestro Patita por su cumpleaños. Sí, vamos a ver si se animan para que hagamos este Manir Infante algo, un pastelito aquí. Carlos Leonel Montaño, con gran partido del maestro Muñoz. Sí, lo está remontando, lo ha remontado demasiado bien. Mira, está tomando todas las precauciones para ver cómo puede realizar esta carambola. A Josué Yasef, que está siguiendo nuestra señal, también le mandamos un fuerte abrazo. Feliz año, Josué. Alejandro Gil, el Arduy, ¿cómo? No entiendo. Qué buena carambola, ustedes la acaban de ver, amigas y amigos. Ustedes fueron testigos de esta gran carambola por parte de Raimundo Muñoz. Y bueno, va a tirar la buena ya, amigas y amigos. Hay que recordar que ellos como maestros terminan en 32 carambolas. Vemos el tiro de registro, vamos a ver si no se pasa. Y es excelente la carambola. Y bueno, se acabó el tiro, se acabó la partida, amigas, amigos, 32-21. Eso es lo que tenemos, amigas, amigos, mientras estamos viendo. Mientras vemos que Miguel Díez sigue ganando 23-15 al maestro Efraín Galindo. Edgar va perdiendo ya contra Nicandro Herrera 21-17. Carlos Elías. Carlos Elías 25 contra 31 de Johnny Alvarado. Está tirando la buena. Johnny Alvarado. ...25-15 ganando Moisés Soto a Israel Velázquez. Bueno, amigas, amigos, es lo que tenemos aquí en Club City Villarín, la Catedral del Villar. En un momento más vamos a continuar, amigas, amigos. Gracias de verdad por su preferencia. Me tocó ver esa partida muy rápida, esa carambola. Hubiera podido pedir una revisión, dice Leonel Carlos. Leonel, sí, yo creo que sí hubiera sido conveniente que la hubieran revisado. Jonathan Hernández, muy buen partido. José Flores, entreviste a Raimundo. Sí, José Flores, en un momento más, claro que sí. Carlitos Martínez, a Luis Obreira, ya lo... No, está jugando todavía Luis Obreira. Creo que en la siguiente ronda sigue Luis Obreira. Miguel Espinosa, pase en la partida de Ubaldo. Todavía no juega Ubaldo, va a jugar en un momento más. Gilberto Flores Mesa, saludos desde Villarama, Orizaba. Gilberto Flores, le mando un fuerte abrazo. Amigas, amigos, entonces estén al pendiente porque en la siguiente partida juega Luis Obreira, va a jugar Ubaldo Sánchez y otros grandes jugadores. Espero que ustedes, ya saben, tratamos de llevarles siempre las mejores partidas, entonces espero que nos acompañen en un momento más. Muchas gracias, continuamos un momento más. ¡Dale la cinco! ¡Gracias!